Miren, buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy estamos a 10 de abril y pues bueno, aquí estamos ya en el Puchote. Primera noche, ya, noche que dormimos aquí. Son las 7:05 y pues anoche ya no les seguí grabando de la mudanza que hicimos, pero nos echamos 3 viajes de cosas en el carro y de todos modos nos faltó. Nos faltaron unas gallinas con pollos, nos faltó el Che, la Mimi, Michi, nos faltó el internet. Así que más al ratito vamos a ir a hacer el último viaje de cosas para ya estar ahora sí definitivo aquí en la casa. Pero gracias a Dios anoche pues aquí estuvimos, nos quedamos a dormir aquí en la casa. Y ahorita está un desorden la verdad completo aquí en la casa, una cosa tras otra y pollos por todos lados. Pero pues vamos a ir poco a poco ahorita arreglando. Así que ahorita acompañen porque primero vamos a hacer de almorzar. Voy a arreglar lo de la cocina y ya después me voy a poner a arreglar lo del cuarto porque está toda la ropa regada y pues bueno, ya saben cómo es una mudanza. También ahorita no sé qué vaya a hacer de almorzar. Voy a pensar qué hacer de almorzar. Uy, los gallos. Aquí andan también los trabajadores aquí enfrente de mí. Aquí están, ya empezaron a trabajar el día. Ellos van a seguir trabajando. Mira, aquí están. Mi hermana anda colando la arena para empezar a trabajar. Y acá el primo Pasto anda ya. ¿Qué tal de cansado, primo? ¿Qué? Llegamos como a las 11, ¿no, primo, de allá? A las 11, el último viaje, según nosotros, el que echamos ya. Bueno, ya ven, aquí estaba ya. Era el segundo viaje, cuando tú llegaste. Cuando pasé allá, ¿cuándo? Sí, para allá. Pero yo vine después a la tienda. Ah, entonces no estábamos. Y después para allá. Porque primero un viaje cuando tú dices, Samuel, que del trailer. Después, cuando tú pasaste para arriba, que ya, yo estaba allá. Estaba la troca, así, ya, ya. Ajá, cuando estaba mi suero, era el segundo. Y ya después fuimos por otro, fue el tercero. Y todavía nos faltó. Pues sí, es lo que le estoy diciendo que nos faltó. Yo en la noche, el primo, con decirte que llegó, se acostó. Anduve echando agua bendita aquí en la casa, haciendo la oración y todo. El primo le echaba agua bendita, le dice, sal, Satanás, sal de este cuerpo. Y no sintió nada. Dice, ay, primo, dormí tan a gusto. Le digo, tanta agua bendita que te aventé anoche, primo, que ni sentiste. ¿Verdad, primo? Dice que dormiste a gusto, le digo, de tanta agua bendita que te echaba yo anoche, sal, Satanás, de este cuerpo. No sentiste, pero sí te eché agua bendita anoche. Pues estaba regando toda, bendiciendo toda la casa. Llegó, él se durmió, yo todavía me puse miren a arreglar. Miren, anoche me puse a limpiar aquí poquito todo, se lo rejunté, remojar la tierra, poner el enfriador aquí. Ahí la estufa, esa todavía me falta lavarla, esa no alcancé a lavar la noche. El único que sí lavé fue el refri bien también. Nomás que no lo he conectado ahorita. Estoy esperando para poner la mesa allí y empezar a arreglar todo lo de aquí. Por mientras voy a tener la cocina aquí. Es que el día de hoy, Samuel, el propósito es arreglar lo de las gallinas y echar la tela para traer el rato al Chase. Ajá, y ya pues mañana, si Dios nos lo permite, y vamos a echar el piso de aquí. No, ni el foco ni el abanico, yo te todo, ya estabas bien dormido. Sí, pues. Y miren, aquí está el baño. El baño ahorita le vamos a estar echando ya agua, pero de allá, del tambo ese. Tiene luz, así tiene la luz, miren. Así. Nada más que lo que vamos a hacer aquí en el baño es hacerle como unos hoyitos allí con un taladro para poner una cortina. También acá en el cuarto, miren, tengo un tiradero. Aquí tengo las dos camas ahorita, tengo todo regado de ropa, pero lo voy a arreglar, van a ver más al rato. Miren, el closet ahí está. Nomás denme un chance y van a ver que todo va a ir cambiando. Primeramente Dios, vamos a ir poco a poco y va a ir agarrando forma la casa ya. Pero miren, sí caben dos camas,
A ver, closet, cabe todo esto. Está lleno. Todo esto es del closet. Toda esa ropa va allí. Dice el primo, la prima, ¿cuánto? Y como, así como miras de todo eso, cabe en ese closet. Este carrito nomás está aquí para aquí. Lo dejé de los niños. Pero bueno. Y todavía nos falta ahorita bajar el último viaje que trajimos anoche. Y nomás bajamos las gallinas. Dijimos, si nos faltaron las otras. Hasta aquí llegamos. No, estábamos bien cansados, la verdad. A mí me duelen todavía como ahorita los muslos de las piernas. Siento que es como que no sé. Están amayugados. Pero pues, ni modo, tenemos que trabajar. Ahorita sé qué hacer porque pues está un tiradero. Y ya saben que a mí no me gusta eso. Pero acompáñenme. Espero miren todo el video. Espero donde quiera que empiecen a ver este video se encuentren muy bien. Les mando saludos a todos y bendiciones. Y le doy mis gracias a Dios porque ya estamos aquí en la casa por primera vez, primer día aquí en la casa, primera noche que dormimos y la verdad dormí a gusto. Y pues esperemos que Dios nos bendiga como de igual manera lo está haciendo ahorita. Últimamente hemos estado llenos de bendiciones, gracias a Dios. Y pues echarle ganas, ¿verdad? Que esta ya es nuestra casa, que aquí pues vamos a hacer lo que nosotros queramos. Porque si yo le digo a Samuel, le digo a Samuel, si yo quiero hacer algo aquí en la casa o algo y me dices algo, vas a verle, porque aquí no me vas a estar diciendo cosas. Yo, aquí ya es la casa de uno. Aquí uno puede arreglar, limpiar si quiere, si no quiere, así que se quede. Y la casa cochina, de todos modos, es de uno. Así le digo a él. Dice, sí, está más a gusto uno en la casa de uno que hay por allá. Que todo le molesta a la gente, pero bueno. Los dejo porque yo voy a empezar aquí. Les digo, tengo bastante trabajo. Quisiera que ustedes vinieran a ayudarme, pero pues bueno, ya saben que no se puede. Pero bueno, vengan a ayudarme si pueden. Ajá, yo tengo que de almorzar, ahorita no sé qué vaya a hacer también. Y pues primero vamos a dejar las cosas del carro y después empiezo como a acomodar perdón, unas cositas y algo que va a ir para allá para adentro para empezar con lo de la cocina. Y ya más a rato también les voy a grabar cuando vamos allá por Chase y todo, a ver cómo le hacemos con él, porque la verdad no sé. Y ahí disculpen si ando un poco greñuda, la verdad que no encontré el cepillo de, para peinarme por ningún lado, ahorita no sé ni dónde está. Y dije nomás con la mano y le agarré tallada y tallada y así quedó. Miren, pues después de un rato así es como quedó aquí el cuarto. Nomás déjenme porque luego se pone toda la iluminación de la ventana para acá. Así es como quedó. Lo limpié bien aquí. El primo me ayudó a tirar la basura que tenía aquí amontonada. Y pues aquí está el enfriador ya del agua. Todo eso son trastes, pero como no los voy a ocupar ahorita, los más que ocupo los puse allí. Los lavé todos y ya están allí. Y pues dije, ahí voy a dejar estos. Esto es lo que va en la cocina. Ahí tengo mi estufa. Ahorita la silla voy a poner aquí para almorzar, porque pues la otra mesa que tenemos acá afuera está llena de cosas. Y el refri ya está, también ya lo enchufé, le puse cosas, lo lavé todo. Y también acá, mira. Ahí tengo ahorita. Para almorzar, vamos a almorzar unas pechugas asadas y una salsita en molcajete. Miren, es lo que vamos a almorzar. Pero pues así está. Para mí, la verdad, quedó bien. Quedó bien aquí ahorita. Por mientras, estos son por mientras. Echen el piso aquí y arreglan. Luego voy a ponerle así. Y ya después nos vamos a salir a mero allá afuera, donde está la cocina. Nada más que como ahorita anda el primo acá trabajando, no quiero andar moviendo una cosa y otra, porque ahorita se acaba allí y aquí acabó, se va a pasar acá a donde va la cocina. Y dije, no, vamos a andar mueve todo. Y mira, ya ahorita voy descombrando más, ya no hay tanto tiradero, así que digamos ahorita voy a limpiar aquí. Pero el propósito también es este cuarto, limpiar todo. Pero esta ropa yo quería darle una enjuagada toda y guardarla ya limpia, pero pues a ver qué pasa. También lo del baño, voy a poner las cortinas al baño, allá aquella ventana y a esta de aquí, a la puerta, y a esta ventana de acá, de la cocina. Ahorita son las que le voy a poner. Ya estas más ventanas y esas puertas las voy a dejar así, sin nada. Ando ahorita enjuagando la ropa, tengo la lavadora. No, tenemos desorden, pero ahí vamos, poco a poco van a ver. Acá no, en todas las cajas las tenemos. Yo sacando, miren, ahí tengo basura, ahorita voy a barrer. Quitan las gallinas, allá tengo mis gallinas otras, las mías poludas. Las tengo tapadas, ahorita Samuel andan encargándose de
pues hace el hacer que de afuera y le ayuda a mi hermano y también le da la mezcla a mi primo y mi primo está trabajando. Ahí andamos. Ya son las 12:20. Ya es hora del descanso y de la cervecita. De las frías. A ver cuál es sincero, pues. Parece que fuera de película, era el paisaje. El paisaje se mira que parece que fuera de película, sí. Las nubes, miren qué bonito se mira. Órale. Anda para allá, no sé qué ideas están haciendo también él. Cada loco con su tema. Yo ahorita me puse a lavar ropa, miren. Aquí está. Órale, qué bonito se mira, miren. Me puse a lavar la ropa, ya tengo las cortinas ahí ya lavadas, ya casi están secas. Y más ropa. Acá de este lado tengo también más ropa. Yo me hice los tendederos ahorita, de allí para allá. Se mira bonito. Ándale. Ahí anda mi suegro, miren, trabajando. En aquella casa, miren, en las alturas. Sí, yo cuando andaba allá arriba. Y anda armando todo para volver a poner la teja. Samuel ha de andar para acá. No sé qué anda haciendo él. Yo ahorita acabé acá afuera. Quiero ahorita ya ponerme a arreglar lo de ahí adentro y todo el cuarto. Toda esta basura también la voy a arreglar ahorita. Yo digo que la voy a llevar allá. Porque aquí se va a quedar ya bien. Se va a quedar limpio. A lo mejor no voy a poder terminar ahorita de limpiar todo. Pero pues aquí vamos a andar poco a poco una cosa. Y ya te he prendido un foco de acá afuera. Es el segundo del baño. Apágalo. Sí, aquí está. Las gallinas. Pues al último Samuel dice que tiene pensado poner la tela, miren, ya la trae. Poner las gallinas acá atrás. Sí, nos trajimos la tele, ¿verdad, pa? Pero no hay internet. Pero dice que va a poner mejor las gallinas aquí atrás y todas las de allá que tiene enfrente, mejor aquí. Todo para atrás. Y digo que bueno, ya con la tela, entonces ya hay que ponerlas, pero cuando no estaba la tela, pues me daba cosita, ¿verdad? Que se quedan acá atrás. Y ya ahorita con la tela, pues ya. Nada más le hace un techo grande así con la amenaza hasta allá. Los mismos postes que pongan en la tela le van a servir para agarrar la lámina. Va a ser una, dijeran por ahí, una sola cosa en una para dos. Va a servir lo del poste de la tela para el techito de las gallinas. Y ahorita va a empezar mi yacarría. Bueno, pues yo los dejo aquí. Ahí se va a quedar Samuel a hacer su trabajo. Yo me voy para acá para el cuarto porque tengo que acomodar todo ahorita. Quiero arreglar todo lo del cuarto. Y tenemos cosas por todos lados. Cosas, todo esto es de juguetes de los niños. Aquí miren cómo tengo yo. Ya que está como más descombrado. Miro que está más descombrado porque ya guardé muchas cosas allá adentro. Ahorita voy a limpiar aquí. Y también voy a limpiar el cuarto. Y allá afuera, porque miren, todavía tengo un basural para todos lados. Es que así es, un regadero para todos lados, ¿verdad, primo? Que un cochinero para todos lados tenemos ya. Pero ya, vamos poco a poco más. Ahí va el primo, miren. Va todo esto de aquí, que ahí se llama. Todo aquí, así para acá. Voy acá, miren. Voy a empezar ahorita a limpiar aquí esto. Así es como miran ahorita. Y ya después les voy a mostrar cómo quedó todo. Miren, después casi de 2 horas, así es como quedó. Pues para la ventana le puse una cortina y van a creer que hace bastante aire y la aventó. La aventaba para acá y se venía y dije, pues no le voy a poner ahorita. Lo que voy a hacer por mientras... Quiero que Samuel busque como unos pedacitos de tabla y que grape como lo que sea, una cobija o la mera cortina que iba a ponerle y la tabla y lo haga como cuadrito así para que no lo bote para acá. Porque pues la cortina no quedaba. Y así es como quedó. Por mientras, ¿verdad? Ustedes saben muchos que miran los videos atrasados que yo ya mandé pues hacer lo de las ventanas todas y las dos puertas de enfrente, que es la de la entrada y la cocina, y ya la de los cuartos y el baño ya más después. Así que pues por lo pronto vamos a tener así
Pero miren, así es como quedó el closet. Ya está allí toda la ropa arreglado. Ahorita ando lavando más ropa. Ya toda la que lavé hace rato ya la guardé también ahorita aquí en el closet. Y así es como quedaron las camas. Les cambié de cobijas otra vez. Y le puse limpios, miren. Así es como está. Miren. Estoy bastante, bastante. La verdad, ahora sí se me están terminando ya las energías. Pero pues tengo que salir qué hacer. Ay, no, pero bueno, le pido a mi Dios que me dé mucha fuerza y pues más energías para terminar y ya pronto estar la casa. Ya este, ya estamos pues aquí, ¿verdad? Pero que ya esté todo limpio. ¿Eh? Ay, ¿quién llegó? Oye, un pollito. Tengo todo el tiradero, miren, todo eso es basura. Y pues ahorita me falta limpiar aquí. Aquí es lo que me falta ahorita. Pues aquí y lo de lavar la ropa. Mira, déjame decirte una cosa, mira. Yo precisamente, déjame decirte, a ver, Ruby. Hola, Ruby. Pues después déjame hacer las calculaciones. Aquí estamos hablando con Samuel de si quiere que le vengamos a echar un jalecito aquí, pues. ¿Hacer un jalecito? Sí, aquí tirar un. ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Ya contigo, ya, pues contigo ya no se sabe. Mira, déjame decirte una cosa. No, porque acá antes lo vamos a decir ciertas cosas. ¿De qué? Luego les digo cosas. Sí, lo vamos a decir cosas. Déjame decirte una cosa, mira. Yo te voy a decir una cosa. Ahora sí les voy a decir. ¿A mí o a Samuel? Ah. Es que, mira, déjame decirte, Samuel y yo tenemos que... A veces Samuel... Se pasa conmigo, porque de verdad que soy buena gente y pues... Aquí sí, pues... Es malo. Y hay veces que viceversa. Sí, es malo. Y nieto también que está allá. Es... Ay, tú. Y tú bien buena, bien santa. Ay, sí. Oh, sí, soy una. Imagínense. Nada, ¿qué pasó? No, pero sí, no estamos hablando. Es que. Le iba a decir, a Candy, pelea es con todo el cuchillo. Déjame decirte una cosa. El problema está que no puedo echar pito. Ah, no, güey. Es que yo te dije la otra vez, güey. Miren, ya es bien tarde. Ay, ya estoy, ahora sí, la verdad, ya. Bueno, no les voy a decir que estoy cansada, pero lo que pasa que ya, pues, ya es bien tarde, ya va a ser noche. Y todavía no me bañé, ando bien sucia. Ya, las chanclas hoy te las dejé ahí, pero estas sí las traigo, nomás que me las quito ahorita porque vine a la carrera y me metí al cuarto. Y como ya saben, mi cuarto tiene piso y lo lavé y no quería ensuciar. Y me las quité, me las quité allí en entrada. Nomás quería mostrarles que ya limpié todo aquí, miren. Regué. Y a todos los demás se bañaron, nomás falto yo. Pero ya todo está limpio. Vamos para acá, para afuera también. Ya está todo aquí limpio. Barrí todo hasta acá. Y lavé más ropa y ahorita tengo la lavadora con unas cobijas sucias también. ¿Eh? Miren, así es un atardecer aquí en el Puchote. Ya mañana me voy a poner a limpiar todo esto para acá y allá atrás de la casa. Y aquellas bolsas que tengo allá de basura, ahorita las voy a dar para allá para abajo. Bueno, las voy a dejar mejor aquí ya mañana. Voy a tirar eso y bueno, voy a quemar eso y todo lo que junte para allá. ¿Cuál? Pues, mañana vamos para allá mejor, sí. Miren, así es como está. Miren cómo está el atardecer para acá. Estoy en la ventana aquí, el cuarto está el carro. Y mañana, como les digo, me voy a poner a limpiar todo esto de aquí. Descombrar todo aquí así. Y para acá, para atrás de la casa, todo. Primeramente Dios y nos da licencia, ¿verdad? Y ya mañana dice Samuel que van a echar la cerca. Van a arreglar todo. Ay, no. Yo quisiera, la verdad, que me lo hiciera el día para haber hecho todo, pero pues no se puede, y eso que es algo de un quehacer entre otro y así, pero pues ya gracias a Dios ya voy más avanzada, ya está limpio acá todo adentro, nada más este pedacito como les digo, y la ropa pues ya es la única que tenía que lavar, ya todo lo demás ya está arreglado. Men, yo como ando ya con mi greñero. Ay, no. Pero bueno, más a ratito me voy a meter a bañar. Ahorita voy a dejar la lavadora prendida porque voy a ir allá a Valderrama. Vamos a ir por el Chase, vamos a ir por el internet, por Mimi, Michi y por dos gallinas que nos faltaron allá.
en Valderrama y ya va a ser lo último. Ya ahora sí vamos a estar aquí en la casa. Y pues bueno, también cuando venga me voy a bañar y ya enjuago la ropa. Porque miren, la verdad ando bien sucia. Pero pues como ustedes comprenderán, ando haciendo qué hacer, por eso ando así. Pero bueno, los dejo. A ver qué más les sigo grabando. Y ahí disculpen si no les grabo mucho. Espero me entiendan que ando deprisa, ando a las carreras. Y pues, como les digo, el tiempo se pasa rápido el día. Y yo quisiera que me luciera, que acabara todo de limpiar, pero pues no puedo. Y quisiera también grabarles, pero pues no puedo. Dije, por ahí una de dos, les grabo o hago el quehacer o así. Bueno, espero ahí y tengan, me tengan paciencia y me entiendan.